En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En nuestra conferencia anterior hemos tratado de hacer un planteamiento general basado en el Evangelio sobre cómo es la relación entre iglesia y mundo, y nos damos cuenta que es una relación compleja. Compleja porque nosotros tenemos un mandato de servicio, pero compleja al mismo tiempo porque tenemos advertencias sobre el poder que el mundo tiene, la manera como a veces nos frena, a veces se burla de nosotros, a veces nos persigue, a veces intenta cambiar nuestro corazón y nuestra mente. Debemos siempre recordar que así como nosotros tenemos un mensaje, el mundo también tiene sus mensajes. Y que así como nosotros quisiéramos atraer gente hacia Cristo, hay otras fuerzas que tratan de llevar la gente hacia otro lado y también a nosotros. ¿Qué dice el Concilio Vaticano a este respecto? Hay dos documentos que nos interesan mucho. Un documento es precisamente sobre la relación entre la Iglesia y el mundo, y ese es su título. Ese documento se llama Gaudium et Spes. Gaudium et Spes es la constitución del Vaticano II sobre la relación entre la Iglesia y el mundo. Recordemos que en el Vaticano II se publicaron cuatro llamadas constituciones. La constitución Lumen Gentium, que es sobre el ser mismo de la Iglesia. La constitución Gaudium et Spes, que es sobre la relación entre la Iglesia y el mundo. La constitución Sacrosanctum Concilium, que es sobre la liturgia, la sagrada liturgia. Y finalmente la constitución Dei Verbum, que es sobre la divina revelación. Empezando, claro está, por la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Entonces, estamos ante un documento mayor del concilio, un documento que suscitó muchísimas discusiones, un documento tenso. Algunos dicen que en el texto final todavía se ven claramente las distintas tendencias. Personalmente creo que es uno de los grandes logros del Vaticano II, pero eso no es porque lo digan mis palabras, sino por lo que vamos a examinar ahora. La actitud que quiere tomar el concilio es una actitud de cercanía. No es la iglesia que se sitúa por fuera del mundo, acusando al mundo, hundiendo o condenando al mundo. De hecho, las primeras palabras de la constitución dicen: los gozos y las esperanzas, las alegrías y las tristezas de los hombres de este mundo son los gozos, las esperanzas, las alegrías, las tristezas de la Iglesia. Es decir, que se empieza por una afirmación fundamental, y es que nosotros formamos parte de la gran familia humana y por consiguiente participamos de lo que le duele, de lo que le preocupa, de lo que le alegra a los habitantes de este mundo. Ante todo, somos seres humanos, somos hermanos en Adán. Al mismo tiempo, esta constitución, Gaudium et Spes, trata de mostrar qué es lo que la Iglesia tiene para ofrecerle al mundo. Y es aquí donde vamos a encontrar los elementos más importantes de nuestra reflexión. Vámonos al número 4 de Gaudium et Spes. Mira este texto, un texto que nos habla de la escucha. La primera forma de relación de la Iglesia con el mundo es la escucha. Jamás el género humano tuvo a su disposición tantas riquezas, tantas posibilidades, tanto poder económico. Y sin embargo, una gran parte de la humanidad sufre hambre y miseria, y son muchedumbre los que no saben leer ni escribir. Nunca ha tenido el hombre un sentido tan agudo de su libertad,
Y entre tanto surgen nuevas formas de esclavitud social y psicológica. Mientras el mundo siente con tanta viveza su propia unidad y la mutua interdependencia en ineludible solidaridad, se ve, sin embargo, gravísimamente dividido por la presencia de fuerzas contrapuestas. Es decir, que hay contrastes, contradicciones, tensiones en esa realidad que llamamos el mundo. Luego dice, persisten en efecto todavía agudas tensiones políticas, sociales, económicas, raciales e ideológicas, y ni siquiera falta el peligro de una guerra que amenaza con destruirlo todo. Se aumenta la comunicación de las ideas, sin embargo, aún las palabras definidoras de los conceptos más fundamentales revisten sentidos harto diversos en las distintas ideologías. Se busca con insistencia un orden temporal más perfecto, sin que avance paralelamente el mejoramiento de los espíritus. Afectados por tan compleja situación, muchos de nuestros contemporáneos difícilmente llegan a conocer los valores permanentes y a compaginarlos con exactitud al mismo tiempo con los nuevos descubrimientos. La inquietud los atormenta y se preguntan entre angustias y esperanzas sobre la actual evolución del mundo. El curso de la historia presente es un desafío al hombre que le obliga a responder. Entonces, ¿cómo se acerca? ¿Cuál es la primera actitud de la iglesia al acercarse al mundo? Se acerca en una actitud de escucha compasiva, se acerca en la actitud de una mirada atenta y caritativa. Entonces vamos a ir tomando nota de esos elementos que marcan la actitud de la iglesia ante el mundo según este importante documento conciliar. El primer elemento, según vemos, es la escucha. Necesitamos escuchar el dolor, necesitamos una mirada. Entonces aquí ponemos escuchar y ponemos aquí también una mirada atenta y caritativa. Fíjate que esto se parece mucho a la parábola del buen samaritano. La iglesia está llamada a ser como el buen samaritano frente al mundo. Es decir, la iglesia está llamada a mirar el dolor, la angustia, la preocupación que está viviendo el mundo. La iglesia no se declara discípula del mundo. Tampoco se declara enemiga del mundo. Y yo creo que esto también es importante destacarlo. No toma una actitud acomplejada, tampoco toma una actitud arrogante. Entonces, tenemos que señalar las cosas que hay que evitar y que ya aparecen desde el número 4 de esta Constitución. ¿Qué cosas hay que evitar? Por ejemplo, hay que evitar... Hay que evitar que nosotros no somos discípulos del mundo. No somos discípulos del mundo. Tampoco somos enemigos del mundo. Nosotros evitamos una actitud acomplejada o asustada. Entonces evitamos complejos y miedos.
pero al mismo tiempo evitamos arrogancia, soberbia, la actitud, la mirada de la iglesia es una mirada caritativa. ¿Qué está pasando aquí? Se parece muchísimo al buen samaritano. Se parece mucho a la actitud de un enfermero, de una enfermera que está haciendo la evaluación, el assessment. Assessment. ¿Cómo está esta situación? ¿Qué es lo que vive esta persona? ¿Qué está padeciendo esta persona? Nosotros no nos acercamos como discípulos. A ver, mundo, enséñame. No. No nos acercamos como enemigos. Voy a destruirte. Me vas a destruir. No nos acercamos acomplejados, ni asustados, ni arrogantes, ni soberbios. Ahí vamos viendo cuál es el enfoque que se necesita en esa relación entre la iglesia y el mundo. Más adelante tenemos un número precioso, el número 10. Es un poco extenso, voy a tratar de no leerlo completo. Sobre todo me interesa cómo empieza este número 10 de Gaudium et Spes. En realidad, de verdad, los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Entonces, ¿qué es lo tercero que hace la iglesia? Hace un discernimiento en profundidad, discernir en profundidad. Darse cuenta que los problemas, las tensiones que encontramos en el mundo, por ejemplo, las distintas injusticias que se presentan, todas estas situaciones que vemos, hunden sus raíces en el corazón humano. Hay algo serio en el corazón humano. Entonces, de los problemas exteriores, se pasa a la dimensión interior del corazón. Y en la dimensión interior del corazón se descubre una causa que es el pecado y se descubre un vencedor que es Cristo. Ese es el itinerario de Gaudium et Spes. Lo repito. De los problemas exteriores se pasa a las divisiones interiores. Y de las divisiones interiores se va a encontrar una raíz que es la raíz del pecado. Pero al proclamar o al declarar cuál es esa raíz fundamental que es el pecado, también se muestra quién es el vencedor del pecado. Es decir, Cristo nuestro Señor. Dice, por ejemplo, aquí: son muchos los elementos que se combaten en el propio interior del hombre. Ante la actual evolución del mundo son cada día más numerosos los que se plantean o los que acometen con nueva penetración las cuestiones más fundamentales, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que a pesar de tantos progresos hechos subsisten todavía? ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué hay después de esta vida temporal? Y dice en el número 10... ¿cree la iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo, a fin de que pueda responder a su máxima vocación, y que no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre en el que sea necesario salvarse? Entonces, aquí viene el tercer elemento que nos interesa. Y ese tercer elemento es discernir. Discernir en profundidad. Esto es Gaudium et Spes, número 10. Discernir en profundidad. ¿Y cómo se discierne en profundidad?
Pues aquí lo vamos a plantear siguiendo el hilo de lo que nos trae ese número 10. Partimos de los problemas exteriores problemas y tensiones exteriores. Pero después de descubrir esas tensiones exteriores, nos damos cuenta que hay una raíz adentro. Entonces, de los problemas y de las tensiones exteriores, se pasa a las divisiones interiores. Divisiones interiores, es decir, la dimensión del corazón. Y en esa dimensión del corazón descubrimos una realidad profunda. Esa realidad profunda es el pecado. Y descubriendo la raíz profunda que está en las divisiones interiores y que produce los problemas exteriores, descubrimos al vencedor del pecado. Entonces, aquí tenemos que descubrir a Cristo. Vencedor del pecado. Y a partir de esa victoria de Cristo viene un anuncio, y es el anuncio de una plenitud humana. Ese cuadrito es interesante, ese esquema yo creo que nos sirve bastante. Veamos de qué estamos hablando aquí. Esta es como la metodología de Gaudium Spes. Empieza enunciando lo que es evidente a todos, que hay contradicciones. Por ejemplo, eso, queremos un máximo de libertad, pero nos damos cuenta que vivimos en la época de las manipulaciones. Téngase en cuenta que este documento fue publicado hace 60 años. Fue publicado el 7 de diciembre de 1965. Un año que para mí fue muy importante. Importantísimo, porque yo nací. Bueno, en todo caso, ¿qué es lo que hace? Pasa de los problemas y de las tensiones exteriores a decir, espérate que esto tiene raíces adentro, en las divisiones interiores, las propias del corazón. Y en el corazón va a descubrir una realidad que es la realidad del pecado. Pero al mencionar el pecado, va a mencionar a Cristo como vencedor de ese pecado. Y este Cristo vencedor del pecado es el que ilumina la realidad humana y nos lleva a una plenitud humana. Entonces, ¿la iglesia cómo aparece aquí? La iglesia aparece como servidora, porque es la que permite acompañar este camino. La iglesia es la que acompaña este camino. La iglesia es servidora, la iglesia es acompañante, y al mismo tiempo, la iglesia es, ¿cuál sería la palabra ahí? El que ayuda a construir, es co-constructora, es colaboradora. Entonces, ¿cómo aparece la iglesia?
Podemos decir que la iglesia es servidora es acompañante podríamos decir que es colaboradora pero esa la vamos a poner de última porque aquí hay una palabra que nos hace falta y esa palabra es luz. La iglesia es luz, la iglesia es maestra. ¿Cree la iglesia que este misterio se ilumina en Cristo? Pero no es una maestra que simplemente dice, eso está mal, ahí le quedó mal el ejercicio, eso no sirve. Sino que es maestra que colabora, que coopera. Entonces es una iglesia colaboradora o cooperadora. Bueno, ese esquema yo creo que nos sirve. Ese esquema yo creo que nos sirve. Repasemos esos cuatro puntos que hasta cierto punto son la esencia de lo que queremos comentar de la relación entre la iglesia y el mundo en el Vaticano II. La iglesia no empieza por hablar, ni por imponer, ni por condenar. Tampoco toma distancia, tampoco tiene miedo. Empieza por escuchar. Escucha, sobre todo escucha el dolor. Es la iglesia samaritana, buena samaritana. La iglesia que escucha, que tiene una mirada atenta y caritativa. Ve en el pecador sobre todo el sufrimiento que le causa su propio pecado, escriba eso que le conviene. La iglesia ve en el pecador sobre todo el sufrimiento que le causa su propio pecado. Es como ver a una persona completamente ebria, absolutamente borracha, tirada en la calle sobre su propio vómito. Es una imagen repugnante. Es una imagen condenable. Ese hombre seguramente se bebió el dinero que era necesario para sus hijos, para su mujer, para su hogar. Es una imagen repugnante. Es una imagen condenable. Pero la primera actitud de la iglesia es, mira el daño que esa persona se está haciendo. Lo mismo que un enfermero. Lo mismo que un médico. Hay personas que están ahora, especialmente entre los jóvenes, están sufriendo de autoagresión. El terrible cutting. La gente que se corta, se hace cortadas. Hay cosas terribles. Lo que está sucediendo en algunos lugares no tiene nombre. La manera como se destruyen, como destruyen su cuerpo, como lo odian. Entonces nosotros podemos mirar a la persona que se está destruyendo y podemos decir, miserable pecador. O podemos mirar a esa persona con esta mirada atenta y caritativa. Entonces, la primera mirada de la iglesia hacia el mundo es la mirada del buen samaritano. Mira al pecador descubriendo el daño que se está haciendo. Por consiguiente, la iglesia no se declara discípula del mundo, no es que tú me vas a enseñar a mí, aunque hay cosas que se pueden aprender. La iglesia no se declara enemiga del mundo. Te tengo que destruir, mundo. La iglesia no se acompleja, no se achica, no se asusta. No se llena de arrogancia ni de soberbia. Persevera en la mirada atenta y caritativa. Entonces, si yo, por ejemplo, soy usuario de redes sociales, me sale una cosa vulgar,
Mi primera mirada tiene que ser una mirada de caridad. Mira el daño que se está haciendo esta persona. Mira la ignorancia en la que vive. Mira la oscuridad en la que está. ¿Cuántos vacíos tendrá ese corazón? ¿Por cuántas cosas habrá pasado? Cuánto daño se está haciendo? Fíjate que esta fue la mirada de Cristo en la cruz. Frente a sus verdugos, mira la oración de Cristo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la mirada que tiene que tener la iglesia, la mirada de Cristo. Cristo no dice que estén obrando bien ellos. Cristo no se deja contaminar por el odio de ellos. La mentira en la que ellos viven no logra invadir la mente de Cristo. Tú no me vas a invadir a mí, tú no vas a meter tu mentira en mi mente. Tú no vas a meter tu odio en mi corazón. Eso no lo vas a hacer, eso no lo vas a poder hacer. Pero, una cosa sí quiero decirte, es que me doy cuenta que te estás haciendo daño, que te estás destruyendo. Entonces, después de esa mirada atenta y caritativa, viene un discernimiento en profundidad. Y ese discernimiento en profundidad es esto que tenemos acá, en esos colores. De los problemas y las tensiones exteriores, hay que ir a la división interior, a las situaciones interiores del corazón. Entonces yo miro, por ejemplo, una persona que cubre toda su piel de tatuajes, como sucede en muchas pandillas, las terribles maras de Centroamérica. De eso exterior yo tengo que preguntarme qué está pasando dentro de esa persona. ¿Qué hay dentro de esa persona? La persona que promueve un libertinaje absoluto, ¿qué hay dentro de esa persona? ¿Qué está afectando a esa persona? ¿Cuál es la situación interior? Nosotros no nos dejamos, insisto en esto, nosotros no nos dejamos invadir. A nosotros no nos van a invadir. No nos vamos a dejar invadir. ¿Invadir qué es? Pues lo que decíamos en el otro tablero, lo que decíamos en la otra conferencia. Ser uno ingenuo. Y que entonces me cambien mi manera de pensar, me cambien mis convicciones y principios morales. Eso es dejarse invadir. A mí no me van a invadir. Lo mismo que el médico. Es que la comparación es perfecta con el médico. El interés del médico no es saber cómo hago para contaminarme yo o para contagiarme yo. Pero las actitudes que tú ves en un médico, esas son las que tiene la iglesia con el mundo. Esa es la del buen samaritano. El médico le tiene miedo al enfermo, si le tiene mucho miedo no va a hacer nada por el enfermo. ¿El médico quiere contagiarse? No. El médico llega con arrogancia frente al enfermo y le dice, mire, como usted cometió todos los errores y se infectó, yo quiero decirle que yo no me he infectado, ¿lo tiene claro? Eso no le sirve al enfermo. Entonces el médico no se deja invadir, a él no le interesa enfermarse él. Él no quiere enfermarse, no le sirve enfermarse. Pero lo que sí quiere es ayudar a que el otro se alivie. Entonces, de los problemas exteriores llega a las divisiones interiores, descubre la realidad del pecado, descubre a Cristo como vencedor, y a partir de ahí, como servidora, acompañante, luz, maestra y colaboradora, ayuda a una plenitud humana, primero en esta tierra y luego en la eternidad. Ese es el planteamiento básico de Gaudium et Spes. Entonces, aplíquele eso a las redes sociales. Yo les he comentado, fuera de cámaras, les he comentado que algunas veces, sobre todo en TikTok, también me ha pasado en otro tiempo en Instagram, salen propagandas de cosas completamente podridas. Por ejemplo, anuncios de brujería, de quiromancia,
de lectura de la mano, de, bueno, eso es quiromancia, ¿no? Lectura de la mano, de horóscopos. Incluso alguna vez, como ya les conté, de un señor que contaba ahí de un pacto que había hecho con el diablo y cómo le funcionaba la vida después de su pacto con el diablo. Yo no me voy a volver discípulo de ese señor. Yo no me voy a volver el enemigo de ese señor. Tampoco me voy a acomplejar o me voy a asustar porque él tenga esas ideas. Tampoco me voy a llenar de arrogancia o de soberbia, porque bien dice San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? No me voy a llenar de soberbia. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces lo que tengo que hacer es ver este esquema y darme cuenta, con una mirada caritativa y con un discernimiento profundo, ¿qué nivel de oscuridad tiene esa persona? El que le está apostando su futuro a los cuencos, esos tibetanos o budistas, unos sonidos ahí, un zoom ahí, luego más grave, oiga, que yo le apueste el futuro de mi vida a unas frecuencias de sonido. Oye, ¿cuánta miseria hay ahí? ¿Cuánta oscuridad hay ahí? Por supuesto, no me interesa eso. Por supuesto, yo voy a bloquear eso porque no quiero que me salga más. Por supuesto que lo voy a bloquear. Pero bloqueándolo, no se me olvida que esos seres humanos existen. Ellos ya no aparecerán en mi timeline. No van a aparecer en mi uso de esa red social. A mí no me van a aparecer, pero ellos siguen existiendo. No me interesa en absoluto los mensajes de sensualidad descarada, de pornografía, por supuesto que eso no me interesa, eso lo voy a bloquear, por supuesto. Yo lo bloqueo y eso ya no me afecta a mí, pero esas personas siguen existiendo. De hecho, una de las cosas más tristes, y eso está pues documentado y demostrado, probablemente el lugar del mundo donde más se produce pornografía es este estado de California, de todo tipo de pornografía. Entonces yo tengo que pensar, yo no quiero que eso invada mi corazón, yo no quiero que eso invada mi mente ni mi memoria, pero yo tengo que pensar que a unos kilómetros de aquí eso está sucediendo. Yo tengo que pensar que en este mismo lugar eso está pasando. Que hay gente que está vendiendo, pervirtiendo su cuerpo de esa manera. Entonces me lleno de esa caridad del buen samaritano y ofrezco, aunque sea el regalo de una oración por ellos. Mi actitud no puede ser solamente defenderme del pecador. Yo más que defenderme del pecador, me defiendo del pecado. Del pecado me defiendo, claro que sí. Del pecado me tengo que defender. Pero, al mismo tiempo, yo tengo que pensar bajo qué cadenas están esas personas. Ayer hablaba con una amiga que ha trabajado mucho en esto de cuidado de niños. Y me decía, en particular me hablaba de un niño y me decía, es una familia que tiene todo el dinero del mundo, están peleados, no hay divorcio, pero están completamente divididos y solamente se hablan para insultarse. La mamá de ese niño pasa la mayor parte del día fumando marihuana. Esa es la mamá de ese niño. Pero tienen todo el dinero del mundo. Pero es que son toneladas de dinero lo que tienen. Pero mira la miseria en la que viven. Entonces, a nosotros nos corresponde tomar esa actitud profunda de caridad, de discernimiento, y pensar en todos los que están ahí. Ese señor que ya es un poco mayor, y como dice un refrán,
es tan pobre que solo tiene dinero. Entonces hay que pensar en ese señor, hay que orar por él. Luego esa mujer que, como tiene mucho dinero, entonces le paga a alguien para que le cuide al hijo. Para ella cuidar al hijo es como limpiar las ventanas, cuidar al hijo es como cambiar de proveedor de internet, cuidar al hijo es como hacer el mercado que se hace espichando tres botones en una app. Eso es cuidar al hijo. El hijo no vale nada para ella, no le importa. Simplemente es un ítem más en el presupuesto, ya está. Y así vive esa mujer. Pero como su vida es una tristeza y es un fracaso, marihuana tras marihuana tras marihuana. Entonces nuestra actitud está marcada por esto. Servidores, acompañantes, luz, maestros. ¿Maestros en qué sentido? En el sentido de mostrar el camino. No maestros arrogantes, no maestros soberbios, pero sí maestros que muestran el camino. Lo muestran con su vida, con su sencillez, con su testimonio y con sus palabras. Si es posible, con las palabras. Se le atribuye a San Francisco de Asís, ya que ustedes están rodeados de franciscanos por todas partes. No se ve un San Martín de Porres para nada. No hay un Santo Tomás de Aquino para nada. No se consigue un Santo Domingo ni para un remedio. Pero bueno, ustedes están rodeados de franciscanos, Dios las bendiga. No vamos a pelear por eso. Se le atribuye a San Francisco de Asís esta frase: prediquen en todo tiempo, prediquen en todo tiempo. Si es necesario, usen palabras. ¡Qué sabiduría lo que hay en eso! Entonces nosotros somos maestros al estilo del querido Francisco. Prediquen en todo tiempo. Preach all the time. If necessary, make use of words. If necessary. Entonces, nosotros somos maestros así y somos colaboradores. ¿Para qué? Para buscar esa plenitud humana en esta tierra y más allá de esta tierra, en la eternidad. Ese es el planteamiento, Iglesia Mundo, que nos trae el concilio. Entonces, ¿qué le aporta la Iglesia al mundo? Esto es muy bonito. ¿Qué le aporta la Iglesia al mundo? La Iglesia aporta 5 servicios generales y 3 servicios particulares. ¿Cuáles son los servicios generales? Llamamos servicios generales los que no requieren directamente de la fe, de una fe viva, y que por consiguiente, pues son bien recibidos prácticamente en todas partes, o por lo menos son necesarios en todas partes. ¿Cuáles son los servicios generales que presta la Iglesia al mundo? La Iglesia recuerda y recupera la dignidad humana. Por ejemplo, al poco tiempo de descubrir América, ese es el término que se utiliza, descubrir América, es un término polémico, yo sé. Viene la predicación de algunos frailes cuando ya empezaba la explotación de los indígenas. Se recuerda sobre todo a un religioso llamado Antón de Montesinos. Fraile español, dominico, que decía en un sermón de Adviento, le decía a una asamblea de cristianos, la gran mayoría de ellos españoles: estos no son hombres. La Iglesia recupera la dignidad. Se refería a los indígenas. Estos no son hombres. Y la Iglesia no puede renunciar a eso. No puede ser ingenua nunca. Pero sin ingenuidad hay que preguntarse, por ejemplo, por los migrantes. ¿No son hombres?
La persona que está agonizando, la persona que está en una situación que llamamos desesperada, ha perdido su dignidad, no la ha perdido. Sigue siendo un ser humano. El discapacitado es un ser humano y tiene dignidad de ser humano. En Dinamarca, entre el 97 y el 98% de los embarazos de síndrome de Down acaban en aborto. Entonces ahí hay que volver a decir, ¿y esos no son seres humanos? ¿No tienen dignidad? ¿Cuál es la dignidad del que no ha nacido, pero va a nacer? En derecho eso se llama nasciturus o nasciturus, se escribe con SC. La dignidad del nasciturus. La iglesia recupera la dignidad humana. No puede renunciar a eso. Tiene que ponerse una y otra vez de parte del que es despreciado, del que es marginado, del que es olvidado, del que es usado. Incluso si es usado con su propia aquiescencia, es decir, voluntariamente. ¿Dónde está la dignidad humana? Hay unas historias que a uno le parten el alma. Yo hace años conocí la historia, por ejemplo, de una joven. Por alguna razón que nunca supe y tal vez nunca la sabré, yo definiría la vida de esa chica como desamada, como que no le importaba a nadie. Yo no entiendo por qué, tal vez nunca lo sabré, repito. Pero la verdad es que al papá no le interesaba esa hija. Pues sí, le daba la comida y esas cosas. Y la mamá tampoco tenía mayor amor por ella. La mamá estaba ocupada más bien en tratar de mantener contento al esposo. Entonces ellos vivían en una ciudad de allá de mi país y tenían muchas fincas y haciendas donde trabajar. Y muchas veces se iban y esta que haga sus alimentos como pueda. Prácticamente desde adolescente la abandonaron a su suerte. Entonces ella entra en lo que han vivido tantas personas, en una historia de buscar cariño, de buscar amor. Y duró años, por ejemplo, con un novio que básicamente lo que hacía era, la tenía como un juguete sexual. Todas las porquerías que él veía en su pornografía, luego iba a ir a practicarlas con ella. Él jugaba con ella como un juguete. Y ella se sometía a eso. Y de hecho ella quería eso porque eso era el poquito de cariño que ella encontraba. Ahí tiene que estar la iglesia para recordarle a ella, tú vales más. Tú vales más, tú no eres un juguete. Tú tienes dignidad de persona, tú eres templo del Espíritu Santo. Varias personas intervinieron en esa historia. Yo algo sumé yo también. Pero a mí me ha alegrado mucho cómo ha cambiado la vida de esta persona. Es la historia de una persona que recupera su dignidad. Ella dejó toda esa relación. Obviamente esa relación estaba acompañada de muchos otros vicios. Dejó todo eso. Entró en un camino de conversión, haciendo retiros. En una época incluso ella pensó que tenía vocación religiosa, luego vio que no. Pues muy bonito eso, es muy bonito, ese es el servicio de la iglesia. Después de varios años de ese proceso de conversión, conocí a un muchacho muy serio, se enamoraron, se casaron, están casados. Esa es una historia muy linda. O sea, ver a una persona que estaba convertida, repito, como en una basura, como en un juguete, que la usaban y la tiraban, y verla convertida en una ama de casa, en una señora felizmente casada, llevando un hogar de la mejor manera posible, integrando la oración en su vida. Eso es lo que hace la iglesia. La iglesia levanta la dignidad de la persona. No me la traten de cualquier manera, es hija de Dios. A este ancianito, no me lo traten de cualquier manera, es hijo de Dios. Costó la sangre de Cristo. La iglesia recupera la dignidad del ser humano. Y es muy importante estar siempre al frente en esa batalla por la dignidad humana. De manera que el hombre no sea un medio, sino un fin.
La gente no es para utilizarla. La iglesia está siempre pendiente de los más pequeños, de los más despreciados. Y tiene que estar atenta a ese servicio, no puede renunciar a ese servicio. Eso no significa que las personas pobres o las personas despreciadas sean personas buenas. Una cosa es amar al pobre o al enfermo o al discapacitado, y otra cosa es pensar que es bueno. Nosotros no amamos a los marginados porque son buenos. Es muy interesante una idea que expresa San Vicente de Paúl y que la he mencionado varias veces. Todos sabemos que San Vicente de Paúl brilló por la caridad para con los pobres. Por eso hay tantos lugares, por ejemplo aquí en Estados Unidos, donde hay parroquias que tienen un grupo de Saint Vincent de Paul, o of Paul, de Paul creo que dicen. Y se encargan de ayudar y de hacer caridad, proveyendo ropa o ayudas, alimentos para las personas más necesitadas. San Vicente de Paúl fue una persona que vivió la caridad con los más pobres. Pero mira lo que decía él en una carta a sus hermanos, que nosotros llamamos hoy vicentinos. Él decía, nosotros no amamos a los pobres porque ellos sean amables o porque sean agradecidos. Muchas veces son rudos y son maleducados y son desagradecidos. Nosotros no los amamos porque sean agradecidos ni porque sean buenos. Entonces hay que tener cuidado, que ese fue un error que cometió por lo menos una parte de la teología de la liberación. Hay que tener bastante, bastante cuidado con la diferencia entre lo que es servir a los necesitados y creer que son buenas personas. Hay de todo. Entre los necesitados hay personas que son muy buenas, pero también hay personas que son bastante, bastante malas. Eso también existe. Y hay gente que utiliza las ayudas para lo que no es. Eso también existe. Y hay gente que, porque ha sufrido mucho, tiene unos grados de resentimiento interior que no lo sueltan fácilmente. Entonces la iglesia busca servir especialmente a los necesitados, ya sean enfermos o pobres, discapacitados, migrantes. Pero no solo las miserias materiales, también las miserias espirituales. Porque las obras de misericordia no son solo obras de misericordia corporales, sino también espirituales. Entonces también hay que aconsejar al que está confundido. También hay que orar por los difuntos. También hay que buscar sacar del pecado, que es la mayor miseria y que es la peor de las cadenas. En todo caso, la iglesia presta ese tipo de servicios generales, ayuda a los más pequeños y despreciados. Dice la Constitución Gaudium et Spes que como la iglesia no depende de un sistema político ni de una visión política exclusiva, la iglesia se convierte en una luz que ayuda a discernir entre los sistemas políticos. Nosotros no nos casamos con ningún sistema político ni económico. Por supuesto, no estamos de acuerdo con el comunismo, por supuesto que no. Pero eso no nos hace capitalistas, porque también en el capitalismo hay síntomas de brutalidad, de salvajismo y de explotación. Entonces la iglesia está por encima de esos sistemas económicos y políticos y ayuda a discernir entre ellos. La iglesia ayuda a rescatar y a valorar instituciones necesarias para la sociedad como el matrimonio, como la familia. Estos son algunos de los servicios generales que presta la iglesia. También hay servicios particulares, los llamamos aquí. El gran servicio particular que presta la iglesia es presentar el nombre de Cristo, mostrar la gloria de Cristo,
Esto que decíamos aquí, iluminar el camino con la presencia de Cristo. Con su testimonio de caridad, la iglesia levanta la generosidad, el perdón, la virtud. La iglesia educa en una esperanza mayor. Entonces, hay servicios generales que presta la iglesia, que son los que llamaríamos de tipo humanitario, pero también hay servicios particulares que tienen que ver con su misión única e irreemplazable, y su misión única e irreemplazable es anunciar a Jesucristo, presentar a Jesucristo, llevar los corazones hacia Cristo. Eso es lo propio de la iglesia. Y ahí terminamos nuestra exposición. Espero que no haya sido muy doloroso. Entonces, fíjate qué es lo que hemos visto a partir del Vaticano II. Nos hemos referido a las actitudes fundamentales, la mirada atenta y caritativa, las cosas que hay que evitar, el discernimiento en profundidad que lleva finalmente a descubrir la raíz en el pecado y la raíz de la solución en Cristo, las actitudes fundamentales de la iglesia, y luego algunos de los servicios generales, que son servicios humanitarios, y servicios particulares, que son los que tienen que ver con el anuncio de la buena noticia. Esto es como la síntesis de lo que nos plantea la Constitución Gaudium et Spes sobre la relación entre la iglesia y el mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.